Chile le solicitamos mantener la mascarilla puesta en todo momento. Interés que la prensa ha tenido por esta información que vamos a entregar. Les comento que vamos a iniciar la actividad con palabras de las autoridades. Posteriormente, los investigadores, los profesores Alexander Vargas y Sergio Soto, van a hacer la presentación del descubrimiento y finalmente vamos a pasar a descubrir para que ustedes puedan hacer las tomas pertinentes de los hallazgos fósiles que hoy presentamos. Estoy a la espera, vamos a transmitir y por eso estamos haciendo algunas pruebas técnicas para dar inicio formal a esta actividad. Muy bien, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Chile, les damos una cálida bienvenida a esta presentación científica que da cuenta del hallazgo de una nueva especie de dinosaurio descubierta por un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile, del Instituto Antártico Chileno y del Museo Nacional de Historia Natural. Agradecemos la presencia del profesor Alejandro Joffre, rector subrogante de la Universidad de Chile, de la señora Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del señor Andrés Cu, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, también de la profesora Faría Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, de la señora Silvia Núñez, vicerrectora de Investigación y Desarrollo, subrogante, del profesor Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, y a todos quienes nos acompañan hoy. Saludamos también la presencia de las y los representantes de la prensa. Este estudio, que ha sido publicado y abierto desde hoy por revista Nature, fue liderado por el estudiante de doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias, Sergio Soto, y por el académico Alexander Vargas, profesor asociado del Departamento de Biología de la misma unidad académica y director del proyecto Anillo ACT-172099, Nuevas Fuentes de Información sobre el Registro Fósil y Evolución de Vertebrados. Para comenzar, invitamos a dar un saludo de bienvenida al profesor Alfredo Joffre, rector subrogante. Eso. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenido a esta Casa Central de la Universidad de Chile, que ha visto eventos importantes pasar durante toda la historia de nuestra República. Y esto es un muy, muy buen ejemplo de un gran evento que nos orgullece mucho como universidad. Así que doy bienvenida a la ministra Consuelo Valdés, ministra de Culturas, Artes y Patrimonio, al ministro Cub de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, vicerectoras, vicerectores, director de INACH y sobre todo a los investigadores líderes de este trabajo bien inédito, Sergio Soto a mi izquierda y Alexander Vargas. Muy orgulloso porque este es un resultado de una investigación y de una iniciativa de un grupo importante dentro de la Facultad de Ciencias. Ellos son líderes de un proyecto Anillo, que son de los instrumentos, ¿cierto?, que tenemos en Chile dentro del Ministerio de Ciencia. Pero sobre todo que esto involucra, y es por eso que tenemos acá ministra de Patrimonio, ¿cierto?, y Ciencia, y es un trabajo transdisciplinario importante de los cuales la Universidad de Chile ha estado, ¿cierto?, promoviendo, empujando, y que consideramos que son proyectos de futuro, son proyectos que van dibujando el futuro del país. O sea, la investigación de este calibre, que va a ser publicada en una revista tan importante como Nature, muestra la calidad científica
que nuestros investigadores dentro de la universidad están desarrollando. Es decir, sobre todo, además que esto es una combinación de un investigador joven, como es Sergio, y un investigador con más experiencia, ¿cierto?, a cargo de un anillo, que es Alexander Vargas. Nosotros, este tipo de descubrimiento y hallazgo amerita el poder juntarnos en esta casa central y anunciar todo lo potente que puede ser un descubrimiento de este nivel. No pasa todos los días, ¿cierto?, un descubrimiento de este calibre. Así que muy contento de poder estar hoy día en la tarde celebrando este descubrimiento y felicitando sobre todo a todo el equipo que estuvo involucrado. Esto es una... Sergio Soto y Alexander Vargas son los líderes de la publicación, pero acá hay involucrados, está el INACH, está el Museo de Historia Natural, y otros investigadores de otras universidades que están también son parte de la publicación. Así que es un trabajo colaborativo, y los trabajos colaborativos son los trabajos que hoy día están dando la pauta de lo que es la investigación de futuro. Entonces, nuevamente los felicito a los investigadores, a todos los investigadores y sobre todo a los líderes, Sergio Soto y Alexander Vargas, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, rector subrogante. A continuación, dejo con ustedes al señor Andrés Kuf, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchísimas gracias. Quisiera partir por saludarlos a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día, agradecer la hospitalidad de recibirnos también aquí en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y mi primer mensaje es un mensaje de felicitaciones a los equipos de investigación, a los equipos de investigación que han desarrollado un trabajo de una calidad que lo reconoce una prestigiosa revista internacional. Algunos de ustedes recordarán, yo tengo una formación científica, algunos de ustedes me conocen de mis etapas anteriores y sabemos lo difícil que es llegar a este punto de publicar, y no solamente eso, sino que publicar en una de las revistas más prestigiosas del mundo y hacerlo además de manera destacada en esa revista. Así que mi primer mensaje es un sincero, transmitir mis sinceros felicitaciones de parte del Ministerio de Ciencia al equipo de investigación, a la facultad, a la Universidad de Chile. Lo segundo es que este descubrimiento es realmente un motivo de orgullo para el país y da cuenta del increíble potencial que tiene nuestra macrozona austral, del increíble potencial que tiene Magallanes para el desarrollo científico, para ayudarnos a comprender nuestro entorno y también a mejorar nuestra calidad de vida. En ese sentido, mi segundo mensaje, un mensaje de aprovechemos ese tremendo potencial que tiene Magallanes, y esta es una manera extraordinaria de mostrar ese potencial al mundo. También quisiera mencionar que es un ejemplo de la calidad que tiene nuestro sistema de investigación científica y que gracias a instrumentos, como ya mencionó Alejandro Joffre, gracias a instrumentos de financiamiento público, en este caso de investigación asociativa, se permite el desarrollo de un proyecto de investigación muy vinculado internacionalmente y reconocido entonces por una de las revistas más prestigiosas que existen en el mundo. En este caso, un proyecto asociado por anillo de investigación que es parte de la cartera de instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que justamente buscan que la investigación se haga de manera colaborativa, que la investigación se haga de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. Y quisiera finalizar simplemente agregando que además este descubrimiento paleontológico hace otra cosa, porque nos pone en... Nos expone al mundo como un país que hace investigación de gran calidad, pero también este descubrimiento, que es liderado por investigadores e investigadoras chilenas, permite inspirar a niños y niñas. Junto con la astronomía, que es esta ciencia que realmente asombra e inspira, también la paleontología tiene ese gran valor de poder inspirar a los más jóvenes a acercarse a la ciencia, a acercarse a la investigación científica, a acercarse al terreno. Y creo que también es un gran potencial de este descubrimiento en particular,
porque nos va a permitir a motivar a nuevas generaciones para que tengamos más y mejores científicos y contribuyamos a una cultura científica. Y en ese sentido también estamos totalmente comprometidos con esa visión de inspiración y por eso que ayer lanzamos nuestro plan de desarrollo de talento, justamente para atraer a más niños y niñas a la investigación científica y que podamos construir una cultura científica y sobre ella una comunidad de expertos y expertas que puedan aportar conocimiento y transferir ese conocimiento en beneficio de la humanidad. Así que mis más sinceras felicitaciones al equipo de investigación, a todas las instituciones involucradas, y creo que nos sentimos orgullosos como país de este gran descubrimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro Cook, por sus palabras. A continuación, otorgo la palabra, invito a la ministra Consuelo Valdés, ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a entregarnos su saludo. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias, señor rector, a todas las personas que nos acogen, a ustedes, los medios, a mi colega también de Ciencia, Andrés, y a los investigadores, y la verdad que me sumo mis primeras palabras para felicitar a todas las y los responsables de este inmenso logro para el país. Yo soy arqueóloga, como muchos de ustedes sabrán. A los arqueólogos a nosotros nos cuesta mucho alcanzar fechas cronológicas de 20.000 años, en fin, los primeros poblamientos de América y de Chile. Imagínense entonces la admiración que siento por los paleontólogos que mueven la frontera cronológica de la vida, en este caso a 74 millones de años. Así que mi mayor reconocimiento para ustedes. Sé que el trabajo en terreno es duro, es riguroso, el levantamiento también de los fósiles es otro tema también que es muy complejo, así que eso es lo primero. Ahora, es un descubrimiento este que ha superado sus expectativas y junto con ampliar los registros de dinosaurios que antaño vivieron en nuestro país, también es una prueba antigua de las conexiones que existieron entre los continentes australes en el pasado, el famoso Gondwana que también está en nuestra ya cultura general. Y la verdad que también que juntos, digo yo, siempre todo es posible. O sea, todos los esfuerzos que también que han hecho la Universidad de Chile, el Antártico, también nuestro museo, un museo ya centenario, un museo tan popular como el Museo de Historia Natural de la Quinta Normal, que tiene también su línea de investigación en fósiles paleontológicos, que también se venga a sumar a este aspecto. Así que yo quiero ratificar el honor, la verdad, el privilegio, nosotros como museo, de haber sido parte de este equipo, parte de una investigación que tiene ya tantos años. Y bueno, estoy segura que este Stegosaurus elegans, monstruo acorazado, patagón de cola techada, un cuerpo maravilloso, además, el nombre que ha adoptado. Y también quiero destacar algo, que el engasen que le han colocado es un tributo, es un reconocimiento a una figura mitológica, la cultura tehuelche. También creo que eso es un guiño que se hace a nuestros pueblos originarios, que se incorpora al sistema binominal científico de designación. Así que también esto creo que hay un logro más muy importante, un aporte, un reconocimiento muy importante. Y bueno, como decía el rector, como decía el ministro, es un tremendo reconocimiento a nuestros investigadores y al potencial científico que también que tiene nuestro país. Y también, si me permiten, y me sumo a otra mirada también que decía Andrés, que yo creo que es un hito maravilloso para cientos, miles de niñas y de niños que, además de quizás despertar una carrera por la ciencia, por la paleontología, dado el potencial que tiene nuestro país, también yo creo que van a ver en este nuevo dinosaurio patagón de 2 metros, de cola extraña, ¿no?, un compañero de sus aventuras, de su imaginación, con más de 74 millones de años. Así que también yo felicito al equipo por todo lo que es el trabajo de investigación científica, pero también el potencial que tienen esto en despertar la imaginación de los niños, en su curiosidad y en acompañarnos en momentos tan felices de su vida con el juego, con la imaginación, con la curiosidad que tienen los chicos, sabemos, respecto a los dinosaurios. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra Valdés. Continuamos nuestro acto e invitamos a dar un saludo al profesor Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno. Muchas gracias, bueno, un gran saludo, gracias por venir, ministra, ministro.
Gracias a la Universidad de Chile que nos alberga hoy día y que obviamente ha sido un estímulo constante para este proyecto. Pero hoy día no me quise poner corbata porque el linaje es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero quise venir como paleontólogo y como parte de los coautores de este trabajo espectacular, que obviamente yo soy paleobotánico para los que me conocen, no soy experto en dinosaurios, pero creo que es el síntoma de los tiempos. El que nos hayamos juntado un cúmulo de soñadores, le voy a decir, hace 10 años atrás y hayamos creído que en un valle, con la evidencia que teníamos, podría existir probablemente uno de los sitios paleontológicos más interesantes de América y uno del mundo, en un principio podría haber salido un poco descabellado. Teníamos evidencia empírica, partimos trabajando con mucho esfuerzo, mucha gente, hay que reconocer, gente de la estancia Cerro Guido, en ese tiempo también el Consejo de Monumentos Nacionales, que obviamente nos autorizó a trabajar en el sector, proyectos fondes y previos proyectos internacionales que suministraron los primeros pasos para llegar a este hallazgo. Todo confluye en que hoy día estemos frente a uno de los hallazgos más importantes de la paleontología americana, y yo diría uno de los hitos muy importantes en algo que es objeto de toda la atención del Instituto Antártico Chileno, es la evidencia empírica de la conexión Sudamérica-Antártica. Muchas veces esquiva porque obviamente nuestra faja plegada y fallada, la cordillera de los Andes y las placas tectónicas que están en constante pugna, siempre hacen borrar la evidencia biológica de la vida del pasado. Pero la verdad es que parece que lo que más falta en realidad son paleontólogos en Chile. Si tuviéramos más paleontólogos en Chile, más hallazgos de este tipo existirían. Y estoy tentado a creer de que durante los últimos 10 años hemos dado cobija, nido y espacio para lo más granado de la paleontología chilena, para los jóvenes que quisieron y creyeron, y la mayor parte de ellos, 80%, vinieron con esfuerzo personal a sacrificar una parte importante de su verano para estar trabajando en un lugar que en realidad en verano ofrece a veces granizo, nieve, hielo y viento. Así que solamente transmitirle que me siento muy orgulloso de haber participado en este proyecto, que el compromiso del Instituto Antártico es de aquí en adelante, estamos desde el origen y esperamos estar hasta el fin de esta investigación, que creo que se va a prolongar por un par de décadas más. Hay muchos más secretos en el Valle de las Chinas y en el Cerro Guido, y desde 1897 que se publica el primer artículo sobre este lugar, en realidad hemos tenido, y con orgullo podemos decir, que más del 80% de la producción científica ha sido al abrigo de estos proyectos que les he mencionado en la última década. Así que, bueno, muchas gracias por venir y dejo las palabras respecto a este Gouburos a los especialistas. Muchas gracias, profesor Lepe. Dejamos con ustedes entonces al profesor Alexander Vargas y al señor Sergio Soto, quienes nos explicarán los resultados de su investigación que permitieron el hallazgo paleontológico. Explico desde acá, hago la presentación PowerPoint, desde acá. Marcelo, van a estar ahora en febrero o en enero, voy a estar en enero allá, fíjate. Para el año nuevo voy a pasar las torres del país. Sí, lo he pasado varias veces. Muchas gracias. Esto lo íbamos a hacer mitad yo, mitad Sergio, pero el tiempo no nos alcanzó. Sergio estaba inscribiendo la especie en internet, no teníamos que coordinar. Así que al final la voy a presentar yo, pero pueden dirigir las preguntas, las va a contestar Sergio, que es el verdadero experto cabal sobre nuestro nuevo dinosaurio. Este es el título que apareció hoy día a las 1:00 p.m. Armamento bizarro de la cola en un anquilosaurio transicional de Chile subantártico, de Magallanes. Hay un equipo tremendo de gente, 19 personas que hicieron geología, paleoambiente, tafonomía, que es cómo se enterró el fósil, cómo se preservó. Y bueno, Sergio Soto metido en casi todas las actividades y haciendo los principales análisis evolutivos sobre este animal. La zona, ¿cierto?, del Valle del Río Las Chinas, la Formación Dorotea, ha sido investigada desde hace 10 años ya más por Marcelo Lepe, quien ha liderado esa exploración
datando las rocas, averiguando cuáles son los puntos donde existen fósiles de distintos tipos, y en realidad esto es el fruto de ese largo trecho, ¿cierto? Son colaboraciones grandes, muchos equipos internacionales, y así fue como un grupo de gente de la Universidad de Texas nos alertó de un lugar donde estaban apareciendo huesitos en la localidad que nosotros llamamos localidad saurópodo, porque previamente habían aparecido ahí unos huesos gigantes de estos animales de cuello largo herbívoros tan famosos, los dinosaurios saurópodos. Y entonces ahí el inspeccionar en febrero de 2018, faltando 5 días para tener que devolverse, se terminaba el terreno, que dura típicamente unas 3 semanas, se dieron cuenta, ¿cierto?, que había un bloque de roca en el cual había probablemente, había unos huesos expuestos que indicaban que podía haber un dinosaurio metido dentro de ese bloque de roca. Entonces había que bajarlo en 5 días, fue un procedimiento arduo. Bueno, aquí está la edad, son entre 71, saurópodo, el sitio donde encontramos esto, está datado en este rango, entre 71 y 74,9 millones de años. Esto es una apariencia del planeta en esos tiempos. Acá, Antártica, ¿cierto?, y Magallanes estaban más cerca, ¿cierto? Y eso es una de las cosas interesantes de todo esto, porque hay evidencias que sugieren que se formaban puentes de vez en cuando y pasaban organismos de un lado para el otro. Bueno, y volviendo a lo que fue la extracción, ahí está nuestro técnico estrella, ¿cierto?, Jonathan Calusa. Nuestro proyecto Anillo nos permitió importar a Calusa. Eso fue muy importante, él nos pudo visitar repetidamente para ayudarnos con la extracción de fósiles en terreno y la preparación en el laboratorio, que es toda una cosa que tiene un saber, un know-how muy particular y que acá en Chile falta desarrollar, ¿no? No tenemos en realidad cómo hacer una carrera de técnico, si alguien quisiera ser técnico. Héctor Ortiz sería el técnico chileno, el técnico en formación, el discípulo de Calusa, también ya imprescindible en todas nuestras salidas a terreno, y lograron bajar esto, ¿sí? Una costilla se quebró, un pie se guinzó, ¿okay? Pero se consiguió el fósil. Y ahí tenemos a Sergio Soto, ¿cierto?, el autor principal responsable de la investigación que tenemos hoy día publicada en Nature, y ahí está preparando los fósiles, también Bárbara Aravena, ¿cierto?, estudiante de biología. Y al comienzo lo que habían esto eran unos huesos esbeltos de las extremidades, entonces pensamos que podía ser un dinosaurio ornitópodo, como el que sale ahí abajo, que son animales, ¿cierto?, ágiles, herbívoros. Pero al ir destapando la roca poco a poco en el laboratorio, nos dimos cuenta, apareció la cola. Eso fue la primera y principal sorpresa. Ahí tenemos a Jonathan sujetando la cola cuando recién estaba apareciendo. Y esta estructura es absolutamente desquiciada, porque la cola estaba recubierta de estos 7 pares de huesos dérmicos, 5 de los cuales estaban fusionados, esto es prácticamente la mitad de la cola, tapada en estos huesos, produciendo un arma, ¿cierto?, absolutamente distinta a todo lo que se conocía para cualquier dinosaurio. Ahí nos dimos cuenta que no era un ornitópodo, sino que probablemente era un dinosaurio acorazado, pero con extremidades esbeltas y un arma así, jamás se había conocido. Estábamos entrando en tierra desconocida, pero claramente, fueron momentos muy emocionantes esos días de preparación en el laboratorio para mí. Cada día una sorpresa, ¿qué apareció? ¿Qué tenemos ahora? Claro, porque un arma como esa, estamos acostumbrados, ¿cierto?, en todos nuestros libritos de animales prehistóricos, a ver estos 2 tipos de armas, estas pares de púas que tienen los estegosaurios y este mazo de la cola que tienen los anquilosaurios. Y esto es, en realidad es otro tipo, ¿cierto? Tienen que parar la prensa de los libritos de dinosaurios, hacer nuevas figuritas de plástico porque les falta un personaje fundamental. Está la masa, aquí tenemos los científicos nos gusta ponerle nombres informales a las cosas, nombres un poco divertidos, ¿cierto? Los biólogos moleculares le ponen nombre a las moléculas, chistoso. Al arma de los estegosaurios le habían puesto un tagomizador o algo para matar tags. ¿Por qué? Porque tag era un cavernícola y ahí está el cómic del cavernícola. Entonces, los científicos adoptaron ese término inventado en el cómic. Y nosotros le pusimos un macuahuitl, porque nos recordó, ¿cierto?, a cómo se usaría, ¿cierto?, este mazo con puntas laterales de obsidiana que utilizaban los aztecas para provocar daño destructivo, masivamente destructivo a sus
oponentes en la guerra, así es que le pusimos Macuahuitl, está en el paper. Y el nombre, como ya se mencionó acá, ¿cierto? Cola techada y el monstruo patagónico, que es el Elengasen, ¿cierto? Que ya nos explicaron. Incluso algunos piensan que el Elengasen puede ser el recuerdo de más antiguos ancestros que alcanzaron a convivir con megafauna, ¿cierto? Como gliptodonte, ahí hay mucha controversia. Y aquí está un poco un mapa de cómo estaba enterrado. Esto es interesante, lo que ustedes ven en rojo está más profundo que lo que está en amarillo. Entonces, si ustedes se fijan, de la cintura para abajo está todo en su lugar. Está todo articulado perfecto. De la cintura para arriba está desparramado, ¿cierto? Entonces, esto se enterró primero, la mitad de abajo, la mitad de arriba quedó expuesta, se deterioró, se desparramó, y después todo esto de la orilla de un río, ¿okay? Y después, con otra crecida del río, se enterró lo que faltaba. Pero igual es extraño porque las extremidades suelen estar más plegadas y no está con la guata hacia arriba, como un animal que ha muerto en el río, general, de estos anquilosaurios generalmente flota así, con la guata hacia arriba. Entonces incluso es posible que haya quedado atrapado en barro o alguna otra trampa mortal y que por eso, digamos, quedó con la mitad hasta acá y se enterró en dos fases. Ahí están las personas que hicieron los estudios de tafonomía, de cómo estaba preservado el fósil, ¿no? Carolina Goodstein y su estudiante Verónica Milla. Cuando fuimos destapando el fósil, la pelvis era igual a un estegosaurio. Acaban de salir la experta mundial en estegosaurios comentando nuestro trabajo, ¿cierto?, en el National Geographic, diciendo, si yo hubiera encontrado esto, hubiese dicho inmediatamente que era un estegosaurio. O sea, este trabajo nos viene a borrar la línea entre estegosaurio y anquilosaurio. Al comienzo nosotros pensamos que era un estegosaurio. Esa de pelvis es la de Stegosaurus. Por eso le pusimos un nombre que sonara, también aprovechamos qué significa lo que significa, pero además nos gustaba porque indicaba esta naturaleza extraña, media estegosauriana que tiene. Pero al final fue al analizar los huesos del cráneo que encontramos ahí las características de anquilosaurio. Entonces tiene una mezcla de las dos cosas y tuvimos que hacer el análisis en el computador, poner cientos de caracteres y decenas de especies y solo ahí, digamos, nos dio bien consistente, eso sí, el resultado anquilosaurio, pero apenas anquilosaurio. Por eso el título dice anquilosaurio transicional. Estos son los anquilosaurios típicos que encontramos en el hemisferio norte. ¿Ya? Ese que está ahí al lado, ese no es Stegosaurus, es a los que tendría mayor afinidad con estos que con los estegosaurios, pero y en el hemisferio norte los anquilosaurios son tremendamente diversos, ¿ya? Son abundantes, son diversos. En cambio, en Sudamérica esta foto resume todo lo que se había encontrado en Sudamérica, puros trocitos, huesos aislados, dientes. Este fémur era lo más espectacular. Stegosaurus está 80% completo, o sea, realmente aquí la cantidad de información nueva que existe es impresionante. Es primera vez que podemos ver bien cómo eran un anquilosaurio sudamericano. Esos restos que había se pensaba que habían dispersado desde Norteamérica hacia fines del Cretácico, pero en realidad lo que descubrimos no tiene nada que ver con los anquilosaurios norteamericanos. Esto lo hicimos a partir de los huesos escaneados, ¿cierto?, con el trabajo de Francisco Guaychaleo. Ahí está lo que nosotros encontramos. Se dan cuenta que es bastante lo que hay del esqueleto. Y bueno, Guaychaleo se atrevió a reconstruir, digamos, lo que falta. Ah, bueno, después lo mismo salió la reconstrucción con carne al final. Entonces, muy distinto porque los del norte son más acorazados, tienen huesos dérmicos pegados al cráneo, tienen las patas, los pies más anchos y cortos y por supuesto tienen un arma de la cola totalmente distinto. O sea, acá los sudamericanos inventaron otra forma de arma defensiva. Y viene a ser como una especie de piedra roseta, ¿cierto?, de los anquilosaurios del hemisferio sur. Del hemisferio sur solo habían nombradas dos especies antes de Stegosaurus. La piedra roseta que encontraron los arqueólogos, ¿cierto?, tenía el mismo mensaje en tres criptogramas distintos y permitió traducir, entender todo. Esto es algo parecido. En Antártica estaba este esqueleto de una forma que se llama antartopelta. Solo 15% del esqueleto estaba. Se veía que era rarísimo, pero como había tan poca información, era tremendamente enigmático. Nosotros teníamos la esperanza
como Antártica estuvo cerca, que íbamos a encontrar en Magallanes quizás anquilosaurios extraños como este. Y este otro Cumbarrasaurus en Australia, que todavía, como el esqueleto está metido en la roca, no lo han estudiado cabalmente todavía. Lo que esto nos permitió, bueno, una de las cosas fue Antartopelta, tenía unos huesos grandes, dérmicos, nadie sabía lo que eran. Con nuestro fósil sabemos que son huesos de un arma de la cola, parecido al que tenía nuestro dinosaurio. Incluso algunas vértebras eran tan raras de Antartopelta que habían pensado que pertenecían a un reptil marino, a un plesiosaurio. Y entonces había una controversia que se habían mezclado los fósiles porque esto era un sitio costero. Nuestro bicho tiene esas mismas vértebras, ¿cierto? Nuestro dinosaurio tiene esas mismas vértebras dentro de la cola. Son unas vértebras especializadas muy bajas. Entonces eso despeja también la duda, no hay una mezcla de fósiles de Antartopelta, son vértebras de una cola rara, de una cola que tiene un arma extraña. Y fuimos encontrando semejanzas que unían a estos tres dinosaurios del hemisferio sur. Tienen un chayado, si ustedes ven, de líneas casi ortogonales, en una serie de pequeños huesecitos que tenían a lo largo de toda la piel, está repleto de estos huesecitos el fósil, es como una cota de malla, es una armadura, esto tenía un cuero realmente duro, difícil de roer, tenían extremidades más esbeltas, no tenían esas patas gordas que les mostré que tenían los anquilosaurios del norte. Y en los análisis filogenéticos esto nos permitió definir que las formas del sur están relacionadas entre sí y se separaron antes que todos los otros anquilosaurios. Raíces muy profundas porque los otros anquilosaurios llegan incluso a 168 millones de años atrás en el Jurásico Medio, o sea, estos se tienen que haber separado antes de ese tiempo. Y conformando, ¿cierto?, entonces dos grupos. A los del norte les pusimos verdaderos anquilosaurios, los típicos anquilosaurios que estamos acostumbrados, euanquilosaurios. Y a los del sur les pusimos paraanquilosaurias, ¿no?, al costado de anquilosaurias. Son los anquilosaurios raros, los otros anquilosaurios que no conocíamos. Bueno, acá fue importante, ¿cierto?, los estudios de CT scan, que nos ayudó Joao Botelho, nuestro coautor, junto con José Palma. Ellos fueron los maestros en todo esto que nos permitió estudiar la cola por dentro. La cola por dentro también es muy distinta a las formas del norte. Las formas del norte, la cola es tiesa, si no arrastrarían este mazo. Y es tiesa porque las articulaciones entre las vértebras son alargadas y se entretejen entre sí. Y al final tenemos este mazo. Pero con la ayuda del CT scan nosotros pudimos ver que el nuestro no tiene esas prolongaciones entre las vértebras, no tiene ese entretejido que entiezan la cola. La cola está entiezada por los mismos osteodermos que cubren la mitad de la cola, la hacen tiesa y la cola también es muy corta, es mucho más corta que en otros dinosaurios acorazados. Entonces eso también evita que se arrastre, ¿cierto?, y permite blandir la cola en la defensa. Y esto pone a los dinosaurios acorazados como los campeones de la evolución. Aquí están todas las veces que han evolucionado colas defensivas, ¿cierto?, especializadas en distintos animales. Generalmente son animales herbívoros y de tórax más o menos tieso, tienden a ser medio acorazados. ¿Okay? Y los dinosaurios acorazados son los campeones, porque antes teníamos el tagomizador, el mazo, y ahora un tercer evento de evolución de un arma de la cola especializado. Ningún otro grupo de vertebrados terrestres ha evolucionado tres veces de manera independiente distintas armas de la cola. Bueno, finalizar recalcando que en los últimos 6 años la paleontología chilena ha tenido fósiles publicados en 3 artículos de Nature. Antes también habían más, ¿cierto?, como este Chilecebus también fue publicado en Nature. Y esto lo que muestra es el sesgo antropogénico. Ha habido poco estudio de esta zona. Y eso es lo que. Y cada una zona geográfica tan grande como Chile tiene sitios que preservan momentos que no están preservados en otras partes, o que tienen un grado de preservación, de exquisitez de la preservación, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y esto está haciendo que la paleontología, el patrimonio paleontológico que nosotros tenemos, que los chilenos quieren, ¿cierto?, cosechar sus beneficios culturales, educacionales, turísticos, ese patrimonio es realmente
muy importante a nivel mundial. Incluso uno de los recursos naturales científicos que tenemos en este momento, quizás segundo solo ante la astronomía, con el potencial de generar publicaciones en revistas de alto impacto como Nature. Y eso es, en esencia, les dejo acá algunas de las ilustraciones que hicieron nuestros paleoartistas para dar a conocer. Mauricio Álvarez, que siempre ha trabajado con nosotros, que trabajó con nosotros en el proyecto Anillo, fue otra de las cosas que pudimos hacer, contratar artistas para dar a conocer nuestro trabajo. Luis Pérez López, también del proyecto Anillo. Aquí Lucas Jaimes, de Argentina, hizo unos modelitos. Y aquí incluso unas animaciones, ¿cierto?, de Gabriel Díaz Llantén, de unos stegouros en vida, como podrían haber parecido. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor Vargas. A continuación abrimos las preguntas, si es que algún colega tiene alguna consulta. Sí, por favor. Hola, soy Miguel Sánchez de la agencia France Press de Francia. Mi pregunta es, hablaban de que este descubrimiento podría ayudar a entender mejor este acercamiento entre el continente y la Antártida. ¿Se podría profundizar, por favor, en eso? Gracias. Hola, ¿se escucha bien, cierto? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, respecto a tu pregunta, en este caso lo que uno hace es un análisis biogeográfico, ¿cierto? Y existen distintas evidencias. En este caso, este Gouros es una evidencia contundente de que hay una conexión biogeográfica con otras regiones del planeta, en este caso Antártica y Australia, porque tenemos dos dinosaurios acorazados cercanamente emparentados con este Gouros que están en estas dos zonas. Ahora, estas conexiones pudieron ser transientes, ¿no?, o pudieron haber permanecido más tiempo, eso es algo que todavía tenemos que determinar. Pero es importante porque gran parte de la biota que se conforma en el extremo austral de Sudamérica y que aún hasta el día de hoy tenemos preservada, por ejemplo, los bosques de Notofagus, probablemente provienen de esta conjunción de estos continentes y esta comunicación en donde pasaban, ¿cierto?, estas floras y estas faunas, como estos dinosaurios, libremente entre estos continentes. Hola, buenas tardes. Una pregunta para las dos autoridades de gobierno que están acá. Hay una relevancia que se ha destacado por los investigadores respecto del proyecto Anillo, ¿cierto?, que permitió durante todo este tiempo hacer una serie de descubrimientos como lo que estamos viendo ahora y otros hace algunos años también. Respecto de la continuidad de este proyecto, me gustaría saber cómo se puede llegar a un compromiso para que este tipo de descubrimientos puedan continuar en el tiempo. Muchísimas gracias. Creo que es una buena oportunidad para mencionar que el Sistema Científico Nacional se estructura en base a proyectos competitivos. Esto se hace con una calendarización de distintos tipos de instrumentos. Este equipo, como muchos otros, han partido, por ejemplo, con financiamiento de proyectos individuales, por ejemplo, Fondesit, o que son dirigidos por un investigador con una línea de investigación. Después existen proyectos asociativos del tipo Anillo, del tipo Núcleos Milenio, y después existen proyectos asociativos de largo plazo con un horizonte de 10 años, donde tenemos instrumentos para centros FONDAP, Milenio, Basales y centros regionales que fortalecimos este año. Por lo tanto, todo el sistema es un sistema competitivo que funciona en base a la calidad de las propuestas. Y eso es lo que nosotros como Ministerio de Ciencia tenemos que asegurar. Tenemos que asegurar año a año un número creciente de oportunidades para que los investigadores y las investigadoras del país puedan acceder a este financiamiento de acuerdo al mérito de sus investigaciones. Y nuestro deber como autoridad no es definir a quién financiamos. Mi deber como autoridad es poner una batería de proyectos de tal manera que los investigadores y las investigadoras puedan acceder a ese financiamiento a través de concursos competitivos que son evaluados por pares internacionales, que son evaluados con un sistema de máxima rigurosidad, que se hace transparentemente con grupos de expertos nacionales e internacionales. Ese es nuestro sistema de evaluación de proyectos. Y eso ha permitido que tengamos un sistema dinámico y un sistema que permite seleccionar aquellas investigaciones que son de mejor calidad. Ahora,
quizás escondida en tu pregunta, está cómo podemos no desperdiciar aquellas grandes oportunidades que tenemos. Bueno, y ese es el gran desafío que tenemos, de hacer que este sistema de investigación crezca. Tenemos una comunidad pequeña, tenemos una comunidad que necesita crecer, que necesita incorporar más investigadores e investigadoras para que tengamos muchos más proyectos como este. Marcelo hablaba de atraer más paleontólogos y paleontólogas, de todas maneras, y por lo tanto es un sistema que necesita crecer. Necesita crecer en la academia y necesita crecer también en investigación en el sector privado, también en el mismo Estado. Entonces, ese es el gran desafío. Mucho más que decir, yo defino cuál proyecto me gusta a mí para financiar, mi tarea es hacer que el sistema crezca, que tengamos cada vez más proyectos de investigación que puedan ser accesibles para los investigadores e investigadoras. Si me Buenas permite, tardes. Si me permite agregar la ministra va a complementar también. Quisiera complementar la respuesta. Muchas gracias por la pregunta. El presupuesto del próximo año, nosotros hemos creado un programa especial para los museos nacionales, entiéndase el Museo de Historia Natural, naturalmente, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes, con el propósito justamente que estos museos nacionales puedan focalizar sus programas, sus proyectos mejor, ¿no? Y no diluido en los 33 museos del servicio. Esa es una parte. Lo segundo, que también creo que es importante relevarlo, nosotros el año pasado inauguramos el Museo Regional de Aysén, en Coyhaique, un museo que tiene toda una infraestructura para trabajos de investigación, especialmente en la paleontología, de laboratorio, depósito de colecciones, y también se destinó a un paleontólogo, especialmente al Museo Regional de Aysén en Coyhaique, para continuar con los trabajos que están haciendo también en esa región de Aysén, que me está complementando aquí, que también hay mucho, hay un potencial enorme de la paleontología en esa área, en ese sector. Gracias. Buenas tardes, una pregunta para Sergio. Nos hablaron de los tipos de cola y que esta arma de las colas, ¿cierto?, de los otros dinosaurios. ¿Hay alguna razón o justificación como evolutiva de la forma específica de esta cola? ¿Para qué le servía a esta especie específicamente? Bueno, siempre es complejo preguntarse para qué le servía, porque en realidad es como uno genera esa pregunta, ¿cierto?, desde un punto de vista antropocéntrico. Entonces uno igual podría generar un relato ad hoc al respecto, pero la verdad es que desconocemos las razones por las cuales evolucionó una estructura como esta. Probablemente mecanismos asociados al desarrollo o, no sé, otras fuerzas evolutivas, no lo desconocemos. Sí sabemos, y eso es interesante, que dentro del grupo de los dinosaurios acorazados parece haber una tendencia a desarrollar de manera independiente, ¿cierto?, distintos mecanismos de defensa en base a huesos dérmicos, ¿cierto?, osteodermos, huesos que se desarrollan o que crecen en la piel. ¿Por qué pasa eso? Es una cosa más interesante, yo creo que se podría explorar, ¿cierto?, y utilizando quizás análogos actuales, ¿no?, estudiando el desarrollo, ¿cierto?, temprano de organismos actuales. Bueno, eso. Atrás, por favor. Tenemos una pregunta aquí. Yo también quiero hacer una pregunta al paleontólogo. Bueno, era cuadrúpedo, ¿verdad? Cuatro patas. Comía, era herbívoro, ¿verdad? ¿Pesaba cuánto? Más o menos. 150 kilos. Ya. Yeah. Y también respecto a la cola, yo estaba haciendo una asociación con las aves, que en algunos casos yo soy bien aficionada a la ornitología, y en muchos casos la cola de las aves sirve de timón, sirve para balancear o para direccionar el movimiento del resto del cuerpo. Pero a propósito de su dieta herbívora, ¿la flora que consumían de su dieta es reconocible? Hoy día eran lo que comían. ¿Hay también evolución de esa flora de hoy? Yo creo que Marcelo podría responder mejor esa pregunta. Él sabe bien la flora que hay preservada en la localidad. Sí, bueno, conectando dos preguntas, una que hicieron de Franz Press. Efectivamente, este dinosaurio es una parte de un puzzle grande, donde hoy día taxa, cuando hablamos de taxa, los biólogos estamos hablando de la diversidad que existía de animales y plantas, supera las 200 formas distintas. Y en esas 200 formas distintas estamos encontrando en las plantas, aquí está Juan Pablo Pino, que también es coautor del artículo, y estamos encontrando
unos paralelismos increíbles entre la flora que está originándose, que tiene presencia actual en Australia. La flora que hoy día vive en Australia habría tenido ancestría muy antigua en este punto mágico entre Sudamérica y Antártica. La flora que domina literalmente entre el Cerro La Campana y Cabo de Hornos tiene por lo menos 20 especies vegetales que podrían haberse originado en la Antártica. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta conexión, no estamos hablando de algo que es solamente para los libros de estudio, sino que algo que tiene una expresión formal hoy día, y que el paisaje que todos miramos habitualmente cuando vamos de vacaciones es un paisaje que probablemente se creó en la Antártica. Entonces, ese es un nexo, es una dimensión totalmente distinta. Y volviendo a la pregunta de la alimentación, efectivamente hay técnicas. Una de las cosas lindas que ha ofrecido este proyecto es que hemos formado equipos técnicos que han sido capaces de preparar dinosaurios en terreno. Esa experticia no existía en Chile. La aprendimos con los colegas argentinos, con colegas de otros lugares del mundo, pero hoy día la experticia ya existe. Y se ha formado toda una actividad de apoyo a la ciencia que es súper relevante. Y dentro de esas técnicas está el análisis de las microestrías de los dientes. Ya nos hemos dado cuenta a través de microscopía electrónica que varios de los dientes, no solamente de este linaje, sino de otro, están estriados y marcados con rayas. Esas rayas habitualmente son animales herbívoros que comen plantas que tienen contenido de sílice. Y sílice es una de las formas que tienen las plantitas de defenderse, entre las cuales Equisetum, por ejemplo, uno de los helechos que hemos encontrado en mayor abundancia en el valle, tiene costillas con sílice. Son la limpia plata o el Equisetum gigantum del norte de Chile. Tenemos una gran riqueza de Equisetum en Chile, todavía. Y hace 74 millones de años también teníamos. Entonces, eso es lo interesante. Es un animal que se alimentaba y podemos encontrar homologías probablemente en animales herbívoros de la actualidad que se estrían sus dientes de la misma manera. Por favor, si nos podrían dar mayores características y detalles del lugar de Cerro Guido y toda esa zona que está ahí. Bueno, el Cerro Guido es una estancia que está en la provincia de Última Esperanza, en Magallanes. Y dentro de Cerro Guido está el Valle de las Chinas, que es el lugar donde estamos trabajando nosotros, que es un valle de una extensión de unos 15 kilómetros de largo, muy cerca de la frontera con Argentina. Y en esa zona afloran distintas formaciones, que son cuerpos de roca con una determinada litología, que contienen fósiles. Y en particular, la formación Dorotea, que es la unidad en donde encontramos estos fósiles, tiene cerca de 20 millones de años de historia preservada. O sea, digamos, esto es como imaginarlo como una especie como de un libro, ¿cierto? Donde a veces a uno de esos libros le faltan hojas y uno tiene la historia incompleta. Bueno, en esa región nosotros tenemos ahí la historia casi completa de varios millones de años preservados. Entonces podemos ver, ¿cierto? Somos capaces de poder entender ahí las sucesiones de floras y de faunas que habitaron en ese lugar. Y bueno, es un lugar que está también actualmente en la Patagonia chilena, muy agreste, ¿cierto? Un lugar difícil, de difícil acceso, donde las condiciones climáticas son complejas, durante todo el año está cubierto de nieve. Entonces nosotros realizamos las investigaciones ahí durante los meses de verano para poder acceder al lugar y prospectar y excavar dentro del tiempo posible, porque tenemos un tiempo muy acotado de buenos días. Esto es muy parecido a trabajar en la Antártica, es el modo de trabajo al menos en ese lugar. Muy bien, agradecemos las consultas de la prensa. Rector Sufrán. Sí, yo quisiera aprovechar que un punto, dado que estamos en la Universidad de Chile, y si ustedes ven la pregunta que hicieron los periodistas, van respondiendo, van turnándose, porque esencialmente el hallazgo incluye muchas disciplinas. Es un hallazgo que no se hubiese podido hacer si es que todas estas disciplinas hubiesen estado interactuando. Yo creo que es una cuestión muy importante. Hoy día este descubrimiento muestra que, así como Marcelo decía que faltan paleontólogos, ayer yo estaba en la inauguración del nuevo centro de Tata II de astronomía, y ellos también abogaban porque ahí tienen un potencial enorme, y así uno va a mirar energía solar, y así yo puedo nombrar unas 10 disciplinas o áreas, que son áreas más bien transdisciplinarias, nuevas áreas, nuevas intersecciones, nuevas hibridaciones de áreas que están confluyendo producto de los desafíos que tenemos como país. Creo que tenemos un potencial enorme para la ciencia y creo que ese potencial enorme, ¿cierto?, tiene que reflejarse en el
apoyo de la diversificación de instrumentos, como explicaba el ministro, y también de financiamiento. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo aún que hacer y me alegro que estemos reunidos acá dentro en esta Casa Central, que ha visto ver desafíos multidisciplinarios y que esperamos que en el futuro se sigan repitiendo y podamos reunirnos muchas más veces aquí a celebrar este tipo de publicaciones que son tan importantes para la ciencia y para el país. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. A continuación, bueno, agradecemos a quienes nos han acompañado en la transmisión que hemos hecho de manera inédita también desde acá de Casa Central. Y a continuación voy a invitar a las autoridades a que nos acompañen a develar la muestra fósil. A los compañeros de la prensa les invitamos a ponerse de este lado, al menos mientras las autoridades develan y hacen el primer recorrido, después van a poder hacer tomas específicas. Y en la transmisión les dejamos con un compacto de imágenes donde presentamos más en detalle a este nuevo integrante de la familia dinosauria. Muy buenas tardes.